Bienvenidos y bienvenidas, quise decir. Aquí estamos una vez más en otro video aquí de Arturo Viaja. Y adivinen a dónde nos encontramos. Tal vez alguno de ustedes conoce este lugar, pero prácticamente, si no lo conocen aquí, lo que vine es al viñedo de Tonitown, que viene siendo una ciudad de aquí del noroeste de Arkansas que está exactamente pegado a Springdale. Entonces acá es un viñedo que ya tiene muchos años, entonces ahorita les voy a enseñar, tiene mucha experiencia y he probado vinos, ¿verdad? Que compramos de la Walmart, de las tiendas, ¿verdad? De las licorerías, pero hay algo en este vino que si ustedes lo prueban está pero riquísimo, así que se los recomiendo, aquí les dejo la dirección, ¿verdad? Para que ustedes lo busquen, está aquí bien cerca de lo que viene siendo el freeway, ¿verdad? Que viene siendo el highway 49. Muy buen vino, a mí el que me gusta aquí, Muscadine es uno, ese es un poquito dulce, y está otro que es el seco, que viene siendo, seco quiere decir no dulce, ¿verdad? Esos tienen el Chardonnay, y también tienen Cabernet Sauvignon, ese es uno de mis favoritos, el Cabernet Sauvignon, y aquí lo venden, el que tienen ellos, rico, rico, y ese sí que pega, para mí se me hace bueno también que pegue, pero que no sepa tanto agua, tiene un sabor rico, rico, ¿verdad? Obviamente van a haber otros muchos más caros, ¿verdad? En otros lugares, pero aquí ellos hacen su propio vino. En lo que ya viene siendo agosto, prácticamente ellos es cuando comienzan a que ya está la uva madurita, ellos comienzan a preparar los vinos. Ahorita ellos tienen unos vinos, me dice el señor, pero los tienen en puros barriles. Entonces ahorita no hay manera de mostrarles, porque sí quiero mostrar más o menos cómo es que es el proceso de hacer vino. Así que si alguno de ustedes está interesado o alguno conoce, pues déjenme en los comentarios a ver si es algo que ustedes quieren ver. Yo sí. Así que vamos a ver si logramos aguantarnos. Y, bueno, igual tenemos que aguantarnos, pues ni modo. Ahorita no lo van a hacer, entonces, aunque no nos aguantemos, pues hay que aguantarse. Pues entonces ahorita les muestro para adentro, así que démosle. Tienen sus eventos en el tiempo de frío. Estamos aquí adentro con la música y aquí están las bebidas y la comida. Entonces aquí está bien para que ustedes vengan, fíjense aquí que relax. Venir con la chica aquí a su cita, con su chico, su esposo, su esposa, y aquí pasar un rato tranquilo. Y algo muy importante, fíjense atrás, dice que en 1923 se abrió este viñedo. La casa que tenemos atrás prácticamente es de 1917. Es cuando la construyeron. Ahorita estamos en el 2023. O sea que esta es una casa de más de 100 años de existencia. Y ahí está con todo. Los primeros pues lo comenzaron, que es de la familia Renali, que viene siendo en 1923. La familia Renali es una familia de origen italiano y que sus generaciones han seguido la tradición del cultivo de la uva para hacer unos vinos de los que ellos venden ahí. Los dueños actuales han hecho un poco de remodelación al hogar para poder acomodar la clientela, que les ha ido aumentando bastante.
Y por cierto, acá ustedes pueden comprar de este vino que pueden ver acá. Pueden comprar su copa también para tomársela ahí. Pero igual, si quieren la botellita para llevársela, no hay ningún problema. Ellos tienen varias selecciones y les dan chance de probarlos antes de comprar, si no saben cómo sabe. Y si vienen un viernes o un sábado, van a poder disfrutar de música en vivo, que combinados con esas luces en la noche, ayudan a crear un ambiente muy relajante. Pero si prefieren llevarse la botellita, la pueden llevar a su casa, a su apartamento, y ustedes pueden relajarse ahí en la casa, o pueden llevarla para una ocasión especial también. Así que te invito a dejarme un mensaje diciéndome dónde prefieres disfrutar tu vino, en el viñedo, o dónde es tu lugar ideal para disfrutarlo. En esta ocasión yo decidí disfrutarlo en casita, al lado de mi esposa, mientras ella me mira tomándolo. No, mentiras. Ella también le serví su copa. Delicioso. Pues espero que les haya gustado el video. Espero que vengan aquí a visitar este lugar en el viñedo. Y pues aquí tenemos prácticamente mucha diversión. Pueden venirse con los niños acá y pues todos van a poder disfrutar. Pero es divertido. Aquí venimos nosotros y atrás, por ejemplo, si tenemos este... El playground que tienen atrás, ustedes pueden estar, traer a los niños, jugar. Una vez eso hicimos, durante, ya que nomás pasó la pandemia, vinimos con los niños, con mi esposa, y estuvimos aquí atrás. Movimos las mesas cerca del playground, de ahí de los juegos, de los columpios, y los niños estuvieron ahí jugando, nosotros con el vinito disfrutando. Así para que vengan. Y si les gustó el video, déjenme un comentario, denle like, compártanlo, con eso me van a ayudar ustedes a crecer mi canal. Y pues, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.